Hola, buenos días a todos. Hola. Bueno, soy Enrique Guerrero, presidente de APYME, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, una asociación que es de las más veteranas de Andalucía. 43 años cumplimos hoy, bueno, hoy, este año, 22. Y venimos a presentar un poco unos resultados del año 2021, que han sido, dentro de lo que cabe, pese al tema de la pandemia, ha sido bastante positivo en cuanto a creación de empresas y presencia de turismo en Marbella. Aparte de ello, tenemos también unos planes bastante importantes para el 22, que estamos comenzando. Conferencias, naturalmente importantes, para saber la nueva ley laboral, para tener ideas fiscales, para el pequeño y mediano comercio y la hostelería de Marbella, y además la ruta de la tapa, entrega de premios a los empresarios y autónomos, es decir, un compendio de ayudas inestimable para el pequeño comerciante y para la hostelería. Y además, desde hace 43 años en este momento, insisto, esperemos que sea el momento del despegue económico y turístico de la Costa del Sol y en este caso de Marbella. Es por ello que vamos a estar apoyando y ayudando al empresario, sobre todo a solucionar esos farragosos formularios para subvenciones y para ayudas. Estamos para servirle y ayudar desde Marbella para los pequeños empresarios y autónomos. Pues muchas gracias. Hablamos con un empresario de Marbella, el señor Custodio, que bueno, acaban de hacer sus propuestas también, y el empresario es muy importante y también el que ha sufrido también toda esta pandemia. Vamos a ver qué situación están ahora en estos momentos y este nuevo año que acabamos de estrenar, ¿no? Señor Custodio, muy buenos días. Hola, Elena, buenos días. Pues sí, como hemos escuchado nuestro presidente Enrique Guerrero, pues las propuestas este verano, la verdad, dentro de todo lo que se presentaba, ha sido un verano que no se ha cubierto en su totalidad, pero vamos, se ha trabajado bastante. Empresas, establecimientos y restaurantes han trabajado muy bien en el verano. 2 o 3 meses de verano no te cubren toda una temporada, pero bueno, dentro de la expectativa y de lo que hemos tenido encima, pues la verdad que muy contento. Hoy, como ha dicho Enrique, pues lo que se presenta es ella planteando para esta nueva temporada, que la verdad que todos los negocios y eso, pues estamos muy ilusionados, visto cómo se ha dado el final de año, siempre contando que no, que el COVID nos respete, ¿no?, el virus este que anda entre nosotros. Me quiero hacer un buen año, si hablamos para el empresario, turísticamente, claro, si hay mucho turismo, también, bueno, nos beneficiamos todos, ¿no?, de ello. ¿Usted cree que va a ser un buen año este? Sí, creemos que va a ser un buen año porque, como bien te he dicho antes, el año pasado pues terminó bastante bien. Y entonces, pues, es lo que pasa, si en la Costa del Sol trabajamos, trabaja esto una cadena, nos alimentamos todos y todos trabajamos, ganamos dinero y se continúa el círculo, porque se trabaja en la restauración, trabajan los camareros, y los camareros ingresan dinero, total, esto es la sociedad, ¿no? Y es un círculo vicioso que no se debe de parar la rueda. Muchísimas gracias y feliz estancia. Bueno, también quiero saludar a los marbelleros y decir que la Asociación Marbella Cocina seguimos adelante intentando hacer algo, pero claro, ahora mismo también estamos parados, Elena. A ver si ya empezamos a reanudar de nuevo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.